Hoy compartiremos con ustedes 5 pasos para una mejor gestión del BIM. Ya, entonces, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, ¿no es cierto? Creación de un plan de ejecución BIM. Vamos a ver también cómo definir y qué comprende los usos del BIM, programar las tareas en el equipo dentro de Plannerly, gestionar junto las tareas BIM y comparar también con lo que nos pide o lo solicita el mandante para generar el proyecto BIM. Perfecto. Bueno, entonces, Sebastián, comencemos entonces a entender. ¿Qué es un plan de ejecución BIM? ¿Para qué sirve un plan de ejecución BIM o PEP para abreviarlo? Claro, es muy importante entender primero qué es el plan de ejecución BIM y para qué. Vamos a ver unas gráficas aquí que es muy interesante o muy lúdico, entender de cómo también se entienden los proyectos. Por ejemplo, el cliente explica algo, pero los consultores pueden entender otra cosa. Ya cómo se documenta también el proyecto puede ser diferente. También lo que se instala es diferente. Y también lo que el cliente quería realmente, básicamente era algo mucho más simple de lo que se estaba pensando. Entonces, el plan de ejecución BIM viene un poco a direccionar, a establecer las directrices de cómo el proyecto se va a gestionar, cuáles son los objetivos del BIM que se van a utilizar, cuáles son los alcances del BIM, Y qué bueno, para que abarca todos los estemos BIM, trabajando también y en el para que mismo todos estándar y estemos protocolo, digamos. trabajemos, claro, con el mismo estándar y el mismo protocolo y nos entendamos y vemos cuándo tengamos las reuniones, etcétera. Por lo tanto, el plan de ejecución BIM es súper importante para todo, para globalizar el proyecto completo y entender qué es lo que queremos para lograr lo que necesitamos en BIM. Pero Exactamente. es obligatorio o no el plan de ejecución BIM? Bueno, vamos a verlo entonces. El plan de ejecución BIM proporciona, como decía Sebastián, la dirección de hacia dónde va a ir este proyecto. Todos los proyectos BIM entonces van a necesitar un plan de ejecución BIM, es una pregunta que nos hacemos todos. El plan de ejecución BIM está empezando a ser común en diferentes contratos de grandes propietarios o diferentes o grandes o pequeños proyectos, digamos. Y bueno, los planes de ejecución BIM igualmente están siendo y están convirtiéndose en obligatorios y en bastantes estándares, como es el caso del estándar BIM para proyectos públicos, que nos dice que es obligatorio entregar un plan de ejecución BIM, tanto de oferta como definitivo, en un proyecto BIM para proyectos públicos. ¿Okay? Los planes de ejecución BIM se están convirtiendo en partes entonces de los requisitos gubernamentales de más y más estándares, como es el caso del estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Pero muchos están haciendo planes de ejecución BIM, pero ¿por qué algunos no son tan exitosos? ¿Por qué algunos los escriben y quedan ahí? ¿Por qué? Bueno, esa es una excelente pregunta, Sebastián, porque lo que hemos descubierto en algunas empresas con las que hemos estado conversando, que ellas realizan planes de ejecución BIM, es que pierden o acumulan demasiado tiempo en crear y administrar un plan de ejecución BIM. Digamos que un plan de ejecución BIM es usualmente o actualmente un documento estático que es creado por una persona que lo copia y lo pega de documentos anteriores o de proyectos anteriores. Entonces tiene información que nadie lee. Es información que es tanta información que puede ser más de 100 páginas, digamos, y que puede estar llena de estándares y protocolos que no son necesariamente usados en este proyecto. Además de que el acuerdo entre empresas, digamos, es sumamente complicado. Los procesos y las normas evolucionan naturalmente y eso está obviamente muy bien. Y todo esto que estamos hablando es quizás estemos trabajando en un plan de ejecución BIM que es demasiado largo, pero que todavía no se ha firmado un contrato. Claro, y por lo general el plan de ejecución BIM, claro, este documento que se imprime y por lo general después de que se crea, se guarda, ¿ya? La gente no lo revisa y generalmente cuando uno se acuerda del plan de ejecución BIM es cuando literalmente está quedando la embarrada en el proyecto, no quise decir una grosería, pero cuando ya está quedando un poco la embarrada en el proyecto, se saca el plan de ejecución BIM y se puede empezar a modificar para poder rectificar esto. Entonces, ¿dónde termina generalmente o dónde no queremos que termine el plan de ejecución BIM? Es ahí en el tacho de la basura. Bueno, perfecto. Entonces, quizás tengamos que entonces que hablar o dar algunos consejos para crear un plan de ejecución BIM exitoso. Claro, ¿y cómo nos apoya Plannerly en esto? Por lo general, los planes de ejecución BIM vemos mucho, mucho éxito cuando los planes de ejecución BIM se hacen multipartidarios, cuando se toman las decisiones en conjunto, en un mismo lugar. Y esto nos permite Plannerly tener todo dentro de un mismo entorno, ¿ya? La ubicación es una y está online. Y lo más importante es que podemos utilizar plantillas, como por ejemplo la plantilla del estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM, está desarrollada íntegra dentro de Plannerly, donde tú puedes tomarla y empezar a rellenarla en vivo
con muchas partes del proyecto, muchas personas del proyecto. Por lo tanto, claro, podemos y está disponible igual para todo, para todas las personas que nos están viendo y para todos los usuarios básicamente de Plannerly. Claro, entonces podemos generar plan de ejecución BIM en equipo, que es súper importante. Claro. ¿Qué otras cosas, María? Entonces, también podemos ver que el aumento de la participación tiene un buen contenido. No solo tener un documento de texto, digamos, que sea un documento plano o completo, agregar videos o agregar diagramas o flujos de trabajo o gráficas, digamos, esto hace mucho más atractivo que las personas puedan leerlo. No, es diferente leer un documento que es completamente plano a verlo un poco más atractivo, con animaciones, con dibujos, con videos. Eso lo hace igual, hace una gran diferencia, digamos. Claro. Lo otro interesante de Plannerly es que dentro del mismo plan de ejecución BIM podemos ir metiendo comentarios, comentar las partidas que vamos integrando y así integrar a todos los participantes del equipo. Generalmente los jefes de proyecto pueden ir comentando las partidas para ir viendo y ir revisando cómo vamos a cumplir los objetivos del BIM o qué usos vamos utilizando, cómo es el alcance de cada uno de los modelos o de las entidades que tienen que ir llenándose de información. Por lo tanto, es claro, un trabajo colaborativo. Y entonces, como decía Sebastián, es un ciclo sin fin cuando uno intenta llegar a un acuerdo sobre un documento entero que podría tener, como decía yo, más de 100 páginas. Así que dividirlo como en secciones fraccionadas, como lo hace Plannerly, siempre lo hace un poco más fácil y tener los comentarios, administrar el flujo de trabajo, compartirlos, publicarlos. Entonces, esto hace que nosotros podamos archivar unas publicaciones un poco más óptimas. Claro, tenerlo, archivarlo y publicarlo cuando deseamos, todo en un mismo lugar. Muy interesante. Claro, entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos conversado hasta ahora. Hasta ahora hemos conversado de los consejos para hacer un plan de ejecución bien exitoso, y para esto, básicamente, esto ayuda a que tengamos un trabajo administrativo BIM muchísimo más exitoso. La mayor parte del éxito que vemos es que cuando está en línea o es colaborativo, en caso de Plannerly, por ejemplo. Centralizar los comentarios, ver el flujo de trabajo aprobado, publicaciones archivadas, además de que realmente la gente disfruta de poder comentarlo y contribuir a esta estructura. Esto es, bueno, un poco más avanzado, porque tú hacer las partes de este trabajo, un poco ellos ayudan y son un poco más eficientes y su calidad de trabajo es un poco más óptima. Claro. Veamos también cómo definir qué comprenden los usos BIM, porque dentro de un proyecto podemos tener muchos usos BIM, pero cómo definir bien, o cómo centralizar qué lleva cada entidad. Ya, bueno, vamos a ver cómo vamos a aclarar estos sitios. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros definir para comprender el BIM? Sabemos que la mayoría de las partes de un proyecto, o la mayoría de las partes interesadas en un proyecto, suelen tener diferentes objetivos. Ya sea el arquitecto, el ingeniero, el gerente, el constructor, cada uno tiene una propia idea de lo que su BIM va a incluir. Pero ¿por qué entonces es tan difícil llegar a definir el BIM o las definiciones, perdón? Claro, bueno, escuchamos que de varios equipos con los que hemos conversado, y desafortunadamente muchos equipos terminan realizando un Excel de un alcance BIM que es incorrecto, que tiene demasiada información, que es muy detallado. Las hojas de cálculos de Excel son muy poco claras y tienen un comprendimiento muy bajo, y normalmente son construidos por otra persona que no está necesariamente inmersa en el proyecto. Y bueno, esto desaparece y hace que un PDF o con un conjunto de números confusos generen mucha confusión, digamos. Hacer una hoja de cálculo, hacer un plan de ejecución BIM en una hoja de cálculo, en un Excel, y definir quién, cómo, cuándo, dónde, qué va a hacer esta persona, generalmente es mucho más complejo y confunde. Claro, entonces, algunos consejos que vamos a dar para definir de cómo lograr definir el alcance de los usos BIM. Bueno, la clave de esto para desbloquear bastantes desafíos y para ser capaz de hacer las preguntas correctas, me gustaría que Sebastián nos ayudara acá a quizás darnos algunas preguntas básicas que podemos hacer nosotros. Claro, antes de partir un proyecto hay que preguntarse preguntas súper básicas. Realmente, ¿para qué estamos utilizando el BIM? ¿Qué queremos hacer con el BIM? ¿El por qué? ¿El qué? ¿Qué requerimos para satisfacer los usos BIM que nos están pidiendo? ¿Cómo se necesita en realidad? ¿Cómo necesito eso? ¿Cuándo lo necesito?
quién es el responsable de cada una de las etapas, y otra de las cosas importantes es cuándo comienzan los equipos a empezar a desarrollar partes del proyecto en el BIM, en el plan de ejecución. Entonces, vamos a definir por qué necesitamos el BIM. Porque lo podemos necesitar para muchas cosas. ¿Ya? Podemos hacerlo por uso, por ejemplo, podemos hacer por etapas de proyecto, y por distintos tipos, pero tenemos que entender realmente cuál es el propósito del BIM, y aquí en Planoly podemos ir definiendo, de acuerdo a estas estructuras de columnas, dónde ir diciendo por etapa o por uso, por entrega de información, etc. Claro, entonces también definimos el qué. ¿Qué es lo que vamos a nosotros necesitar de esto? ¿Qué alcance hay que gestionar para este proyecto? ¿Cuál es la lista de elementos que hay que estimar, coordinar, que hay que entregar? Claro, aquí en esa fila podemos ir poniendo distintas entidades dentro de esto. ¿Y para qué? Para que podamos saber cuánta información podemos ingresar. Aquí definimos, cuando cruzamos en las columnas y las filas, podemos definir los objetos en sus etapas y definir cuánta información y geométrica, como no geométrica, pueden ir recibiendo cada una de las entidades. Claro, y seguimos entonces con el cuánto, donde definimos los requisitos de la geometría, documentación e información necesaria, como comentaba Sebastián. Acá nosotros definimos qué es lo que vamos a querer en cuanto a información, tanto metadata como geométrica, digamos. Podemos incluir información hasta de IFC, información interoperable. Claro. Otra de las cosas importantes es el definir el quién. ¿Quién es el responsable de cada elemento en las etapas de los modelos BIM? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, en el modelo de MEP coordinación, podemos ir definiendo quién es el responsable de la zapata, por ejemplo, de la estructura, de la escalera, y también podemos ir viendo o haciendo traspasos de responsabilidades, como por ejemplo la escalera. En este caso podemos ir viendo que la podemos traspasar de la responsabilidad del arquitecto al estructural cuando sea necesario. Claro. Entonces, ¿qué se necesita para el perfecto alcance BIM? Veamos. Las respuestas a estas preguntas que acabamos de conversar nosotros revelan qué es importante, cuándo se requiere, cuál es su uso, cuál es su propósito, quién es el responsable y qué entrega, cuándo se acuerda entregarlo. Nosotros lo podemos lograr en Planoly. Por lo tanto, hagamos un resumen de lo que hemos visto con respecto a cómo resolver el alcance del BIM. Definir el uso, un uso claro del BIM, o los usos claros, respondiendo también a los objetivos que me plantea el plan de ejecución BIM. Definir quién, qué y cuándo entregar esta información. Esto define también una entrega sin errores, permite que la entrega sea sin errores, y también permite que los requerimientos sean en el alineamiento del Lean. Lean es hacer proyectos sin que el proyecto descanse o tenga caigas de pérdida de información, ¿ya? Para que no se realicen tareas dos veces, ¿ya? Ese es el enfoque Lean. Claro. Entonces, una vez tengamos esto claro, el punto 3 nos dice cómo programar las tareas entonces con el equipo. Vamos a revisar, por ejemplo, en esta gráfica, que hay que también, no es necesariamente resolver por resolver temas, ¿ya? Podemos tener prioridades, podemos ir realizando prioridades en las soluciones, porque como por ejemplo en la imagen de la izquierda, para resolver este encuentro podríamos literalmente pasar por encima con las tuberías, pero cuesta mucho más caro que la solución 2, por ejemplo, que es pasar la rejilla, que es mucho más barato que la opción 1, que hay más soldaduras y más tuberías. Y más claro, cosas. Entonces permite definir antes los errores para que no tengamos que definirlos después. Claro, entonces, ¿por qué la secuencia de las tareas o por qué programar las tareas BIM es tan desafiante o es tan complicado para todos? Bueno, dentro de las complicaciones que tenemos, generalmente casi todos los equipos en el entorno BIM, es que todavía, y va a resultar de aquí a mucho tiempo, que los equipos trabajan de forma separada, ¿ya? Digregadamente, entonces no todos podemos trabajar en la misma oficina, por lo tanto, gracias a Planoly podemos centralizar un poco la información. Lo otro que provoca que trabajemos de manera separada es que se trabaja fuera de programación, entonces se empieza a retrasar la entrega de los modelos, la entrega de la información, y también no todos manejan por ahora los conceptos Lean, ¿ya?, que los invitamos también a ver más tutoriales o webinarios de Planoly sobre qué es el Smart Lean, ¿ya?, del BIM, cómo mezclar el Lean con BIM, que es un proceso para pensar mucho mejor los procesos, para no tener los famosos leaks o gaps dentro de los proyectos. Claro.
Entonces, así que hablemos de algunos consejos sobre cómo programar las tareas o cómo realizar las tareas de un orden mucho más óptimo. Por ejemplo, un consejo es ir definiendo, ir priorizando cómo es la estructura de los sistemas del proyecto, ya sea, por ejemplo, ir definiendo primero los equipos que trabajan en en las partes más duras del proyecto, como las fundaciones, las estructuras, los muros cortina, etcétera, cosas que no se van a mover mucho, como por ejemplo ir después hacia arriba, según esta pirámide, a cosas más blandas del proyecto, como tuberías, piping, HVAC. Entonces, eso podemos irlo programando dentro de Planoly de una manera muy didáctica, ¿ya? Claro, entonces también implementar un flujo de trabajo de gestión de diseño Lean, como decía Sebastián, ver la fase de planificación que podamos nosotros crear realmente y podamos ver una secuencia de tareas muchísimo más eficaz. Esto ayuda significativamente a que todos podamos contribuir a este plan. Claro. También utilizar, no sé si conocen este concepto de los canvas, ¿ya? Que resulta muy didáctico y muy fácil ir dando responsabilidades por medios de stickers o papeles o post-it, donde podemos ir definiendo y trasladando etapas o responsabilidades a ciertas personas por distintos tipos de proyecto o las etapas del proyecto, perdón. Claro, y este resultado igual puede ser una mirada, podemos nosotros, por ejemplo, tener una mirada hasta de 6 semanas con anticipación que nos permite entonces comprender las dependencias y nos permite también entender las notas y responsabilidades en una secuencia muchísimo más Claro, entonces, óptima. como vemos en la imagen, podemos ir definiendo cosas que se van a estar haciendo en 6 semanas más, por ejemplo, e ir trasladando cosas que ya se están resolviendo y las que no. Y eso lo tenemos dentro de Planoly, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podemos tomar estas responsabilidades, irlas dándole un tiempo de ejecución, ¿ya? Pero también podemos ir dándole responsabilidades a las personas, como estamos viendo, por ejemplo, en la izquierda, podemos ir ordenando cada uno de las dependencias o las responsabilidades, perdón, de cada uno, para que los miembros sepan qué hacer, cuándo y dónde, y por qué también. Exacto, entonces el resultado de esto que podamos tener un poco para iniciar cada equipo en el momento adecuado, incluso si esto significa diferentes etapas o diferentes fases del proyecto, para evitar desperdicios y retrabajos innecesarios, esto significa que no estamos perdiendo el tiempo, estamos agregando el modelo al momento y el lugar adecuado. Entonces esto lo trabajamos reduciendo cantidad de tiempo y de trabajo, y esto afecta obviamente muchísimo más en el costo. Obviamente que sí. Entonces, en resumen de lo que hemos visto sobre programación, ¿ya? Con esto podemos mejorar el trabajo en el equipo, ¿no es cierto? Saber cuándo empezar en el momento adecuado y no gastar el tiempo haciendo cosas innecesarias en momentos que no necesitamos hacerlo. Con esto también logramos la disminución de la repetición de las tareas de los proyectos. Entonces, esto es programar de manera enérgica, limpia, para obtener todos estos beneficios. Claro, entonces veamos cómo manejamos entonces realmente o cómo gestionamos estas tareas en BIM. ¿Por qué necesitamos o por qué es tan complejo llevar la actualización del proceso BIM, del proceso de un proyecto BIM? ¿Por qué es complejo? Bueno, todos tienen que crear y manejar su propia lista de tareas en un propio ambiente aislado, principio, Claro. primero. Normalmente depende de una persona reunir las actualizaciones de todos, que ni siquiera la persona quizás no está dentro de este proyecto. Incluso cuando recibes esta información que viene de otra persona que no está sumergida en este plan de ejecución BIM o este proyecto, ¿podemos confiar en ella? Claro. Por lo general, una persona es la que empieza a preguntarle a todos y tocarle la puerta, oye, ¿terminaste esto? ¿Terminaste esto? Entonces, Planoly nos permite eso. Vamos a ver unos consejos de cómo gestionar estos temas. Bueno, entonces ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo? hemos visto resultados cuando los equipos utilizan, por ejemplo, estas tablas Canvas que hablaba Sebastián, que es una tabla basada en columnas que se pueden arrastrar y soltar para entender rápidamente cuál es su estado. Entonces, en esta tabla nosotros podemos asignar qué es lo que se prioriza y qué es lo que está listo para ser revisado. Claro, interesante que estas se pueden imprimir y las podemos ir pegando también en forma física, pero también obviamente en forma online que tenemos ahí, que lo que nos permite para nosotros es llevar un control
realmente de qué tiene cada entidad, qué necesita cada entidad, quién es el responsable de esa entidad, cuándo se modela, cuándo se tiene que modelar esa entidad, y qué información requiere la entidad. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos dos jefes de proyecto que están conectados a Plannerly y van definiendo y revisando qué responsabilidades tiene su equipo y van asignándole las responsabilidades a cada uno de sus miembros del equipo. Claro, y cuando ingresa un gerente y ve esto, lo ve un poco más ordenado y puede entender que es un panorama mucho más general. Entonces, claro, para hacer un resumen rápido de lo que estamos haciendo, y ya estamos súper sobre el tiempo, la lista de tareas pendientes fue ayudar a todos los miembros del equipo y colaborar en una secuencia y comunicar eficazmente cuando se complementarán las tareas y el contenido. Los tableros Canvas nos ayudan a visualizar un proyecto o un proceso de una manera un poco más visual y un poco más ordenada en todo esto en un ambiente, en un solo lugar, digamos, en un solo ambiente. Claro. Y lo último que para el día de hoy es cómo comprobamos realmente lo que nos solicita el mandante. ¿Cómo podemos ir comprobando visualmente dentro de Plannerly estas cosas? Bueno, como vemos acá, que tenemos una caja llena de manzanas y dentro de ellas hay una manzana podrida que esta podría básicamente infectar a todas las demás. Eso mismo, claro, funciona como un modelo defectuoso. Entonces, esto puede causar impacto significativo en todos los demás modelos. Tenemos que pensar entonces que posiblemente esta manzana pueda infectarnos a todo el proyecto y es lo que no queremos. Claro, solamente por un modelo que esté defectuoso o que venga con información mala, puede afectar el proceso completo de un proyecto en general, recibir malos datos de ubicación, por ejemplo, etc. Bueno, ¿qué es lo difícil de poder ir verificando el cumplimiento del BIM? Bueno, muchas veces, y desafortunadamente, los requisitos originales no están claros. Como podemos ver en esta imagen, esto es un 6 o es un 9. Esto es diferente de las perspectivas o de quién lo está viendo, digamos. Las herramientas, claro, desconectadas hacen difícil. No todos entienden lo mismo. Claro, las herramientas entonces desconectadas hacen difícil hacer una recolección de los datos para poder ver los requisitos que hemos pedido como resultado. Y bueno, es un gran desafío cuando alguien no está comprometido o cuando alguien no es parte de los requerimientos desde la perspectiva BIM. Claro, cuando no tiene las competencias, también es importante eso, señalar que cuando una persona no tiene las competencias para poder realizar un uso BIM, por ejemplo, claro, básicamente puede enlentecer o puede... ser la manzana podrida. Claro, ser la manzana podrida del proyecto, por lo tanto, es importante eso. Entonces, hay unos consejos para el cumplimiento del uso BIM. Bueno, la primera tarea importante es preparar y entender las necesidades. Entonces, podemos organizar los requerimientos, ya sea por equipos, por miembros de equipos, por hitos, estatus, entregas o lo que sea. Tenemos que tener claro los requerimientos que solicitamos o que nos solicitan de cada entidad BIM. Concentrar las notas de reuniones en coordinaciones, listar los elementos de requerimientos listos por etapas, tener todos estos requisitos en un solo lugar. Esto nos permite entonces poder tener un poco más de control de esto. Claro, por ejemplo, dentro de esta imagen es súper importante porque, por ejemplo, imagínense que este puede ser una entidad BIM en el cual nosotros podemos ir definiéndole el para qué, cómo y cuándo queremos la información. Podemos meter, por ejemplo, podemos cruzar esta con la matriz de datos de Plan BIM, donde podemos ingresar los datos IFC que nos están pidiendo para la entrega según el tipo de información o según el nivel de información requerido en el momento. Y también, por ejemplo, darle también la responsabilidad de quién tiene que hacer esa entidad en la etapa del proyecto. Y lo interesante también es que podemos incluso meterle fichas técnicas de la ficha técnica del producto o de una materialidad. Entonces es súper interesante que podemos atachar, por ejemplo, PDF dentro de esto y también mantener las notas de las reuniones. Claro. Entonces ¿cómo podemos ir verificando esto que llevamos hablando hace un rato? Por ejemplo, podemos ir revisando dentro de los modelos, podemos ir pinchando cada uno de los modelos y saber, por ejemplo, qué necesita esa viga, quién es el responsable de desarrollar esa viga y en qué etapa está la responsabilidad. Y podemos ir chequeando, tiqueando, si es que la información está o no dentro del modelo
porque este modelo también se puede conectar con modelos IFC también y con otras plataformas digitales. Claro, exactamente. Entonces la parte más importante de todo este flujo de trabajo es llegar a un producto que cumpla con lo requerido y solicitado y que pues, te puedan ser entregados, digamos. Solo se pueden publicar y es como lo que Planetly quiere hacer, que nunca compartas un modelo que no está verificado, que no está pasado por un control de calidad. Entonces eso es lo que nosotros queremos dentro de Planetly, que podamos verificar esta información. Claro. Entonces hagamos un resumen rápido también de los cumplimientos, de cómo obtener el cumplimiento del BIM. Primero que nada, concentrar los requerimientos, saber, entender qué es lo que tenemos que responder, ¿ya? Revisar los modelos, es súper importante mantener un control de calidad de los modelos antes que se vayan a alguna revisión o se lo comparta a otra persona. Por lo tanto, el control de calidad es importantísimo. Y también nos permite hacer mucho más fácil la revisión de las cosas. Claro, entonces vamos a hacer una en conclusión de todo esto, lo que hemos estado hablándoles estos ya 29 minutos. Para la mejora de la gestión BIM, para apoyar a los equipos, lo que nosotros les recomendamos es tener un acuerdo con todos los actores de BIM, que estos participen en esto, crear un alcance lean donde todo lo que se incluya es solamente lo necesario, digamos. Tenemos que también programar la secuencia de trabajo para que sea muchísimo más eficiente. Sebastián, cuéntanos. Que no se pierda nada, claro. Registrar el progreso de las tareas también, manejar, espera que se me perdió el mouse. Claro, manejar todo en equipo, manejando todo, sí, teniendo un control del proyecto, eso es súper importante, asegurando de que nada se pierda, tratando de concentrar las herramientas en un mismo lugar y los sistemas para que podamos cumplir todos los requerimientos mientras manejamos todo el proyecto. Y también verificar las cosas en vivo, en el modelo, cuando está listo para su entrega, según lo requerido, ¿ya? Para hacer ya sea, por ejemplo, una estimación de costo, para una coordinación, para lo que sea, y con esto me aseguro de que mi proyecto y mi modelo esté listo y perfecto para lo necesario.